Muy buenos días para todos. Comenzamos ya con un nuevo Pampero TV, como todos los sábados y como todos los días. Desde Trenquelauquen para todo el país, estos son nuestros títulos. Más estímulo. El gobierno nacional anunció una extensión de las compensaciones económicas para pequeños productores de granos y autorizó un nuevo cupo de exportación para el maíz. Con sello propio, se creó el sello producido por la agricultura familiar para promover e incentivar la actividad de las pequeñas economías. Adelantarse al cambio. Según la ONU, Argentina deberá enfrentarse a nuevos fenómenos hidrometeorológicos que afectarán a zonas rurales y urbanas. Más competitividad. La faena vacuna ascendió a 1.100.000 cabezas en junio, aportando un crecimiento de casi el 8% anual. Y comenzamos con la información en esta mañana de Pampero TV. El gobierno anunció un plan de estímulo para pequeños productores de granos y autorizó un nuevo cupo para la exportación de maíz de 4 millones de toneladas. El gobierno nacional anunció una extensión del plan de estímulo para pequeños productores de maíz, trigo, girasol y soja y autorizó un nuevo cupo de exportación de 4 millones de toneladas de maíz. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, y el presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón. Kicillof adelantó además la prórroga por otros 3 meses del programa de recomposición del precio por litro de leche que reciben los pequeños productores tamberos. En cuanto a los cereales, la extensión del programa de otorgamiento de compensaciones llega hasta las 1.600 toneladas para maíz, trigo y girasol y hasta 1.000 toneladas para la soja. Cuando los cultivos se suman, la soja se suma en relación de uno por uno, pero el trigo, el maíz y el girasol se suma medio por uno, como era lo que habíamos hecho la vez pasada solamente con el maíz, los productores lo entenderán mejor, pero en la suma no puede haber más de 1.000 toneladas. De forma que si yo tuviera que sintetizarlo, antes llegábamos a 700 toneladas en la suma de cultivos, ahora llegamos a 1.000 toneladas. Es decir, es una ampliación que es más grande para maíz, trigo y girasol, pero en el conjunto alcanza productores de hasta 1.000 toneladas y antes eran 700 toneladas. Nuevamente recuerdo el espíritu que tenía el plan de estímulo. Esto significa que se le hace un pago por cada tonelada producida, que cuando la producción es menor, dentro de los que entran en el universo de hasta 1.000, los que son de 0 a 100, de 100 a 200 y así sucesivamente, cuanto menor sea la producción, mayor es la retribución. Dicho de otra manera, es un plan de estímulo progresivo. Se adelantó además la apertura de un registro que permitirá a los productores seguir el precio íntegro de su producto sin sentir explotación por parte de la cadena comercial. Previo al anuncio, los funcionarios mantuvieron un encuentro con dirigentes de la Federación Agraria Argentina. Según la ONU, Argentina enfrentará pequeños y medianos fenómenos hidrometeorológicos que podrían causar daños y pérdidas en zonas rurales y urbanas. La clave es anticiparse a estos fenómenos diseñando políticas para gestionar el riesgo de desastre que los eventos pueden causar. De todos los pequeños y medianos eventos que ocurren en nuestra región, el 90% están vinculados con fenómenos hidrometeorológicos. Los datos que tenemos son las pérdidas globales como consecuencia de las amenazas naturales, los desastres por amenazas naturales. Son más de 314 mil millones de dólares anuales y con tendencia a crecer. Entonces, el problema es bastante serio y si no hacemos algo, si es que no empezamos a invertir en gestión de riesgo, vamos a seguir viendo incrementarse estas cifras de pérdidas. El agro es sumamente afectado por inundaciones, las pérdidas de cosechas son cuantiosas, la disminución en la productividad agropecuaria también es bastante afectada
Entonces, yo te diría que no hay sectores de la sociedad que no se vean directa o indirectamente afectados por desastres. Y ahora estamos tan globalizados y tan interconectados que, curiosamente, pérdidas en un país pueden tener impacto en alguno otro. Las Naciones Unidas acaba de adoptar en el mes de marzo pasado en el Japón un marco internacional que se denomina el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres para los próximos 15 años. Ese marco tiene claramente definidos unos principios guía de cómo debe orientarse la gestión de riesgo de desastres en los países, con un paradigma diferente, que no es un paradigma de gestión de desastre, o sea, enfocar tus esfuerzos a responder a una situación de desastre, sino con un enfoque de gestión de riesgo que automáticamente debe vincular esta temática de gestión de riesgo en los procesos de desarrollo, como parte del desarrollo, para que no construyamos riesgo y para que logremos disminuir el riesgo que tenemos ya acumulado a lo largo de estas décadas de crecimiento y desarrollo, entre comillas, sostenible. Yo creo que todas las instituciones que trabajan en materia de desarrollo sostenible deben aplicar este nuevo marco y con eso ojalá lograremos un mundo más resiliente de aquí hasta el 2030. Crean el sello producido por la agricultura familiar para fortalecer el sector y fomentar nuevos canales de comercialización. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, dispuso la creación del sello Producido por la Agricultura Familiar, a fin de fortalecer la visibilidad, informar y concientizar sobre el significativo aporte de estos pequeños productores a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo, según indica la Resolución Ministerial 419 de 2015. Otros de los objetivos es promocionar y promover nuevos canales de comercialización y puntos de venta para los productos y brindar posibilidades de reconocimiento por parte del consumidor en cuanto a la calidad. Asimismo, se apunta a fomentar la coordinación en condiciones de equidad y empoderar a los sujetos de la agricultura familiar en su relación con el resto de los actores involucrados en las cadenas agroalimentarias. El derecho de uso temporario del sello será cedido gratuitamente y por el plazo de 2 años con posibilidad de renovarse. Se conformará además una comisión asesora con funcionarios y representantes del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Como siempre, les recordamos que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en Facebook, en Pampero TV. Y también, como todos los sábados, vamos a aprovechar a dejar los saludos de la semana que fueron dejando ustedes en Facebook para Alejandro Montes, de Pinto, Santiago del Estero, para Mirta Linsuaín, de Buenos Aires, para Zapucay González, de Esquina, Corrientes, también para Fulgencio Olazar, de Puerto Bermejo, en Chaco, para Emily Ritter Fernández y su marido Luis, que nos miran todas las mañanas en Florianópolis, Brasil, y también para Soledad Cabrera, que dejaba sus saludos en Facebook. Y con la matera nos vamos a la escuela número 374 en Las Breñas, en Chaco, a visitar a 4 pequeños promotores del programa Pro Huerta de entre 10 y 13 años. Lo compartimos. Vine hasta esta escuela en Las Breñas a conversar con 4 jóvenes promotores de Pro Huerta. Lo que ellos aprenden se lo transmiten a sus compañeros de grado. Y acá comparten una huerta en la que trabajan todos juntos. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿No? ¿Me van a contar sobre la huerta? Sí, vení, vamos que te mostramos la huerta. Vamos. Bueno, ustedes son pequeños promotores de Pro Huerta. Sí. Acá en el mundo somos los primeros jóvenes promotores de Pro Huerta. ¿Y qué me puede contar qué es ser pequeño productor de Pro Huerta? Es un proyecto que nos enseñan en el INTA. El profe Félix y otros profesionales más nos enseñan cómo se arma la huerta para después venir y enseñarle a nuestros compañeros. Y ahí tenemos el invernadero ecológico, ¿no? Veo que ya viene el invierno, bueno, las plantas agarran frío. Entonces, eso le ponen las botellas todo alrededor. ¿Y lo que sacan de la huerta lo usan acá en el comedor? Para comer?
Nosotros sembramos y lo que crece hacemos nosotros nomás, ahorramos dinero nosotros mismos. ¿Y hay una materia que tienen para trabajar en la huerta? Sí, técnica agropecuaria. Hacemos los canteros, todo eso para hacer. Sembramos, regamos las plantas. Hacer el abono. Ah, y ahí está el abono, el compost, ¿no? La banera. Esta es una laya. ¿Van echando y van removiendo con esto? Ah, con esto. ¿Cómo se hace el abono? Se cava un pozo o se hace un tacho. Y ahí, digamos, le hace muchas capas de tierra. Le pone cáscara de papa, de zanahoria, el resto de verduras. También se puede poner lombrices. Ah. Que las lombrices comen eso y humus. Una tierra negra que eso ayuda a que las plantas se pueden crecer más. ¿Y cómo combaten los bichitos en la huerta? Con una trampa amarilla. Los bichitos le atrae. Es el color amarillo. ¿Cómo era que funcionaba? Se le pone una bolsa, después le echan un poco de aceite y los animales quedan atraídos por el color y quedan pegados. Si del otro lado de la pantalla hay un chico de la edad de ustedes, ¿qué le diría? Que es muy bueno aprender, digamos, a hacer, a sembrar, porque hay veces que hay en alguna escuela que no se puede y no tienen espacio. Ajá, y vienen acá a ver. Y es muy bueno, digamos, que ojalá hagan en la casa, aprendan. Pasamos a los últimos datos. En el mercado de frutas con calidad comercial, la banana cerró en 7 pesos con 99 centavos el kilo, limón 4,99, mandarina 2,75, manzana granny 11,71, manzana red deliciosa 13,81, naranja 3,11 y pera en 5 pesos con 87 centavos el kilo. Hacemos una pausa en la mañana de Pampero TV y cuando regresemos, controles claves ante el aumento del consumo de carne de cerdo exigen análisis de triquinosis. Continuamos con más Pampero TV en esta mañana de sábado y por una parte mejora el nivel de competitividad de la industria frigorífica local y se registró una faena vacuna de 1.100.000 cabezas en junio pasado. La faena vacuna ascendió a 1.100.000 cabezas en junio pasado, lo que implicó un avance de casi 8% anual, según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados. SICRA indicó que con este guarismo, en el primer semestre del año, se completó una faena de 6,18 millones de cabezas, que resultó 3,1% superior a la registrada en la primera mitad de 2014 y que fue la más elevada desde los récords de igual semestres de 2007 a 2009. De hecho, durante junio de 2015, la industria frigorífica vacuna estableció el nivel de actividad más elevado desde octubre de 2013. En relación a junio de 2014, se faenaron casi 81.000 cabezas más. Puestos los datos en una perspectiva histórica, el nivel de actividad correspondiente al sexto mes del año también resultó elevado. Concretamente, la faena de junio subió al puesto 11 entre los últimos 36 junios y fue 2,6% mayor a la faena promedio de los junios de 1980 a 2014. Además, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo por debajo del límite inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias. Con una mirada optimista, se puede interpretar que estamos en el inicio de una fase de retención de vientres, evaluó SICRA. El crecimiento de la faena y del peso promedio de la media res en gancho hicieron que en los registros la producción llegara a 248.000 toneladas res con hueso de carne vacuna en el sexto mes del año, lo que implicó un crecimiento de 10,4% anual.
Vamos a continuar ahora con los saluditos de Facebook que fueron dejando en la semana para Cecilia Maidana, de la Leonisa Chaco, para Abel Rodrigo, para Ever Daniel Albornoz, de Termas de Río Hondo, para Adolfo Islas, de Tucumán, que nos acompaña todas las mañanas, para Alejandro Argonz y también para Fulgencio Lazar, de Puerto Bermejo, Chaco, y para Nicolás, su hijo, que nos miran todas las mañanas antes de ir a trabajar. Para ellos un beso grande también. Con un consumo creciente en carne de cerdo en Argentina, que hoy llega a los 13 kilos por habitante, resulta indispensable los controles de enfermedades como la triquinosis en las cadenas porcinas. La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida por los alimentos. Los alimentos que pueden producir la enfermedad en el hombre son aquellos que se consumen crudos, sobre todo carne de cerdo, carne de presas de caza, jabalí, puma. Al no tener cocción el alimento, las larvas que producen esta enfermedad van a llegar vivas al estómago del hospedador. Allí van a hacer un ciclo en el intestino y van a llegar a parásitos adultos. ¿Qué consecuencia tiene esto para el animal? Por ejemplo, los cerdos no muestran ningún síntoma, ningún signo que nosotros podamos reconocer como que tienen esta enfermedad. Pero en las personas hay muchos síntomas. Por ejemplo, puede haber diarreas en la primera fase de la enfermedad, puede haber fiebre, luego cuando las larvas llegan a los músculos, dolores musculares muy, muy intensos. Los métodos diagnósticos para detectar la triquinela se pueden enmarcar en dos grandes grupos, los directos y los indirectos. Dentro de los métodos directos, en donde lo que se busca es evidenciar la presencia del parásito en el tejido muscular, podemos hablar de la triquinoscopía y de la digestión artificial. La triquinoscopía es un método que se usaba antiguamente, hoy cayó en desuso. La otra técnica es la de digestión artificial, que la técnica de digestión artificial lo que intenta hacer es in vitro lo que sucede en el estómago. Lo que se hace es la digestión del músculo que contiene esos quistes y favorecer la liberación de las larvas. Ahí lo que obtenemos es la larva liberada y posteriormente la podemos observar en el microscopio. La digestión artificial es la única técnica aprobada a nivel mundial para liberar carne al consumo humano. Desde INTA brindamos el servicio de diagnóstico para aquellos productores que se vean imposibilitados de pasar por un frigorífico habilitado y, bueno, de esta manera brindar al resto de la comunidad un alimento sano y controlado, fundamentalmente. Pasamos a las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón cerró el contrato de octubre de 2015 en $65.44 la libra. El café cerró el contrato de septiembre de 2015 en $125.15 y el azúcar cerró el contrato de octubre de 2015 en $12.30. El cacao cerró el contrato de septiembre de 2015 en $3.243 la tonelada. Vamos a mandar los últimos saluditos de esta mañana de Pampero TV para Lázaro de Funes, Santa Fe, para Nicolás Lázaro de Santa Fe, también, como dijimos recién, para Néstor Espinosa de Selva del Río Negro, de Chaco, para Diego Jiménez, Juana Centurión y para Martín de Mar del Plata, que también nos dejaba su saludo. Productores de uvas del Alto Valle de Río Negro decidieron integrarse a una mesa de elaboradores de vinos caseros para mejorar la competitividad de sus empresas familiares.
En el Alto Valle de Río Negro, 18 pequeños productores de uva decidieron agruparse para fortalecer sus empresas familiares y avanzar en la elaboración de vinos caseros y artesanales. Como elaboradores de vino casero o vino artesanal, tenemos un límite de producción para el volumen de vinos, que como vino casero uno está habilitado a producir hasta 4.000 litros y hasta 12.000 litros es como elaborador de vino artesanal. Después de esos volúmenes ya uno pasa a ser bodega. Lo que nos lleva a asociarnos en esta mesa de elaboradores de vinos caseros y artesanales es una problemática en cuanto a lo que era la venta del producto. Y entonces, a partir de ahí, pensar en elaborar nuestro producto, que es el vino. Nosotros, los productores de viñedos pequeños, digamos, de menos de 10 hectáreas, hemos interpretado que era mejor, en vez de vender nuestras uvas, tratar de hacerlo. Elaborando nosotros nuestros vinos nos da un pie para poder vender más directo. No es lo mismo que esperar el pago de una bodega. Además de obtener beneficios económicos en la compra de insumos y en la venta de sus productos, la integración también les permite recibir un mejor asesoramiento y capacitarse de manera conjunta. También tener algunos beneficios a nivel de apoyo gubernamental, que nos apoyan el de Nación, con lo que hemos tenido, algunos tanques, despalilladora. Necesitamos muchas herramientas y por ser productores de bajo volumen nos cuesta muchísimo tener herramientas de alta calidad. Bueno, el valor agregado como producto casero o artesanal es justamente la posibilidad de trabajar a pequeña escala y poder dedicarle mayor tiempo a ese producto. Y bueno, además trabajar familiarmente, o se puede también, se va generando solo la posibilidad de cooperar entre distintas personas, ya sea para la compra de insumos o para alguna tarea en conjunto que se puede hacer también. Y compartir inquietudes, digamos, son todas cosas que hacen que el producto tenga una característica personal. Pasamos a otro tema. Ya está en funcionamiento la planta elaboradora de alimentos balanceados en Guaminí para productores porcinos y también para tamberos, que fue financiada por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Esta planta elaboradora de alimentos balanceados surge de dos grupos, un grupo de pequeños y medianos productores tamberos y de productores porcinos, que en realidad veían como necesidad el alimento balanceado como un componente de su costo muy elevado y muchas veces en cuanto a la accesibilidad también de ese alimento. Esto hizo que se organizaran, que se conformaran dos cooperativas. Comenzaron los trabajos con las formulaciones, con la preparación de alimentos, tanto para porcino como para el ganado lechero. La materia prima que está basado el alimento es el maíz, espeler de soja, y tenemos a flechillo, que lo usamos para el tambo, digamos. Para los cerdos no están incorporados en la dieta. La dieta del cerdo está basada en espeler de soja y maíz, más los núcleos. El proyecto en sí está marchando bien, está creciendo inclusive la demanda. En principio, y el objetivo es cubrir la demanda de los integrantes de la cooperativa, pero bueno, la idea es que las cooperativas se fortalezcan y que crezcan asociando nuevos productores y pudiendo abastecer de un alimento de buena calidad, accesible, porque muchas veces nosotros acá tenemos la inconveniente de fletes, de transportes y demás. Y el productor, lo bueno es que como forma parte de la planta, de la elaboración y demás, saben la materia prima que están utilizando, saben de la calidad, así que eso hace muy, muy productivo, muy interesante, y que sea también muy rentable
este tipo de proyecto. La experiencia es muy linda. Yo hace poco que estoy recibida de ingeniería agrónoma y fue una satisfacción poder quedarme en el pueblo cumpliendo con el objetivo que era venir a trabajar acá y no salir, tener que irme de mi ciudad natal. Todos estos proyectos de agregado de valor los encaramos de esta manera para que los pequeños productores sean partícipes de estos desafíos y que lo tienen que hacer, están convencidos, de manera asociativa. No es fácil, es difícil, es el desafío nuestro también de ir generando capital social, organización, para que estos productores tengan la escala que necesiten, sean competitivos y puedan fortalecer tanto la cadena de valor porcina como la cadena de valor láctea. Hemos llegado al final de otro Pampero TV. Nos encontramos el lunes a partir de las 6 de la mañana, como siempre, desde Trenquelauquen y para todo el país. Que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos. Thank you.